munición y rellenad los cargadores. Sí, señor. El soldado que ha muerto tenía 23 años. 23 años. Dígame por qué. Porque el tío al que se le ha disparado el arma era médico, virólogo. ¿Qué está diciendo? Sí, se supone que él era nuestra esperanza. Pues está claro que ya no lo es. Se ofreció voluntario para venir aquí. No tenía por qué. Ninguno tenía por qué. Intentamos averiguar qué es esta cosa. Bueno, así es la vida. El doctor habría estado de acuerdo con usted. ¿Cómo vamos a repostar? Cuando yo lo diga, y con mucho cuidadito. ¿El ruido? ¿Les atrae el ruido? Sí. Cualquier sonido. Las balas en el cuerpo solo lo ralentiza. En la cabeza sí son efectivas, pero por seguridad, siempre que podemos los quemamos. ¿Se ha enfrentado algún Z? Sí. ¿Dónde? En Filadelfia, en Newark. Píntamelo. ¿Qué hay de Houston? San Luis. Baltimore. Atlanta. Detroit. Seré sincero con vosotros. No sé de ninguna ciudad a la que le esté yendo bien. Vale. El otro tío era virólogo. ¿Usted qué es? Hace 11 días enviaron una nota desde estas instalaciones. Se hablaba de zombies. ¿Saben algo de eso? Sí. No era una nota. Era un email. Está claro que allí nadie se molestó en leerlo. En esta sala hay unos 15 o 16 tíos. La mayoría guardias. Recibieron mordiscos cuando intentaban esposar a este hombre al catre. Nuestro coronel dijo que él fue el primero. ¿Su coronel está por aquí? Oh, claro. Está aquí. Al tío esposado, ¿sabe qué cosa o quién le mordió? Era el médico de la base. Acababa de volver de una aldea. Le habían enviado a verificar la muerte de un soldado que había desaparecido la semana anterior. Algunos aldeanos le habían encontrado con espuma en la boca y en vez de sangre un líquido negruzco. Había intentado morder a uno de ellos, así que le dispararon, le ataron y le tiraron en un granero. Eso es todo lo que sabemos, salvo que el médico volvió aquí y empezó a atacar a sus pacientes. ¿Y aquel soldado? ¿Sabe de dónde venía? No. ¿Y alguien que pudiera haber tenido contacto con él? No. Tiene que haber informes. Puede usted buscar ahí cuanto quiera. El origen podría ser cualquiera. Siento que haya hecho todo este camino para averiguar sobre esto. ¿Y ustedes cómo se han librado? La base debe derrochar munición. ¿Así se hirió la pierna? No, esta mierda la arrastro desde hace tiempo. Este capullo se planta ahí en medio, mientras 7 u 8 de ellos se vuelven zetas al mismo tiempo. Pues a este cabronazo de aquí, ni caso. Lo muerden todo igual que un niño devora un bollo. Pero no tienen tiempo para este. Tengo una flor en el culo. Los que he visto se transformaban en 12 segundos. ¿Aquí también? En 5 o 10 minutos.